Los oyentes también se suben al tren de la tarde. ¿Aló? ¿Quién habla? Hola, Analisa. Analisa. Hola, Analisa. Qué alegría saludarte. Gracias, Jota. A mí también me alegra mucho. Bueno. Es que, mira, yo te llamo para que tú me ayudes a corregir una tarea que yo ya había hecho desde antes de Semana Santa, pero me ha tocado corregir muchas veces y ya estoy muy confundida y no sé qué hacer. Pero, ¿cómo así, Analisa? ¿Y por qué has tenido que corregir tantas veces la tarea? Mira, te explico, Jota. Lo que pasa es que a mí me toca la clase de sociales los jueves, ¿cierto? Sí. Y el jueves, antes de salir a vacaciones de Semana Santa, la profe nos dejó de tarea para después de Semana Santa hacer una cartelera con el mapa de Bogotá y con el nombre y la foto del alcalde de la ciudad. Entonces, como yo hice todas las tareas ahí mismo, ¿te acuerdas? Sí, claro. Para que poder sí. descansar en sí, Semana Santa, que tú me ayudaste. Perfectamente. Entonces yo hice la cartelera con el nombre y la foto de Rafael Pardo. Claro. Pero entonces el lunes de Pascua me tocó volver a hacer otra cartelera con el nombre y la foto de la alcaldesa María Mercedes Maldonado. Sí. Y como ya hoy acabo de escuchar en tu programa a Manuelito que lo chillaron, ¿fue? Sí, que sí. Bueno, pero él dijo que el alcalde es otra vez el Gustavo Petro. Sí. Entonces, Jota, yo no sé si volver a hacer la cartelera con la foto de Gustavo Petro o hago mejor una cartelera y dejo el espacio para mañana por la mañana que tengo la clase de sociales sí. y por si el presidente vuelve a cambiar de alcalde. Mira, Analisa, como están las cosas, yo te recomiendo que hagas lo último que me dijiste. Haz la cartelera, deja el espacio del alcalde en blanco por si las moscas. Ah, bueno, Jota, entonces ya voy a hacer la cartelera. Y como tú dices, ¿cómo están las cosas? Si antes de vacaciones de junio me llegan a poner la misma tarea, pero con la foto del presidente, yo creo que también voy a dejar el espacio en blanco por si las moscas, ¿cierto? Bueno, no sé, ya tú tomas la decisión. Ah, bueno, Jota, muchas gracias. Oye, si el sí. presidente vuelve a cambiar al alcalde, me avisas para conseguir la foto del nuevo alcalde. Muy bien, eso me parece bueno. perfecto. Bueno, gracias. Un abrazo. Gracias, Analisa. Dile a Manuelito que la próxima yo lo llamo y le cuento. Bueno, señora, yo le cuento, bueno. Analisa. Chao.